Pues un gusto recibir aquí al maestro Alberto Diosdado, director de CONALEP en Guanajuato, quien viene. Bienvenido, maestro, antes que nada. Mucho gusto verlo por aquí. Y la licenciada Ana Celia Reynoso, que es directora académica del mismo CONALEP, ¿no? Estatalmente. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, pues, ¿cómo va CONALEP? Creo que se convierte en una pieza fundamental de este tema de preparar a la gente para el horizonte industrial que tenemos hoy en Guanajuato, maestro. Sí, efectivamente, tenemos ahorita desarrollando un programa muy interesante directamente con el gobierno de Japón. ¿Sí? En agosto del 2016 iniciamos... ¿Ya está usted aprendiendo japonés? Poco a poquito. Pero es directamente con el gobierno de Japón. Es directamente con el gobierno de Japón a través de la Agencia Internacional de Cooperación de Desarrollo. ¿Sí? Y obviamente con la intervención por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de la oficina de AMICSIT. ¿Sí? Entonces, probablemente este programa se inició con la preparación de maestros, de directivos, para desarrollar carreras específicamente para la industria automotriz, de tal manera que ya no hubiera el atavismo de que el joven pues realmente no viene con la preparación adecuada o que no trae la experiencia, no trae los conocimientos al momento. O sea, CONALEP ya tenía muy orientados algunos programas académicos para el asunto automotriz, pero ahora además con especificidades de la cultura de calidad japonesa, ¿cuál es la aportación? Sí. La aportación fundamentalmente es el desarrollar una nueva carrera enfocada sobre todo a lo que es propiamente la producción en las plantas automotrices, y la carrera se llama técnico en la industria automotriz. Muy bien. Para eso, en su lenguaje, pues es el técnico de producción de piso. ¿Sí? Y obviamente con la participación... ¿Es bachillerato? Es bachillerato, egresa como técnicos. ¿Sí? Y tiene el plus con Alep de que propiamente tienes, al terminar su bachillerato, también se les entrega su cédula profesional. Y esto es un plus que ningún otro bachillerato tiene, solamente en el caso concreto de CONALEP. Iniciamos regresando al tema de los japoneses. Propiamente se desarrolla una carrera con el apoyo directo de ellos, ¿sí?, en toda la parte de técnica. Y propiamente lo que está resultando de ello pues es que los muchachos están recibiendo una capacitación pues de muy primer nivel. Propiamente. ¿Implica intercambio de maestros? Sí, sí. Bueno, platicamos un poquito al respecto. Propiamente se inicia en agosto y en septiembre propiamente participan 6 maestros, se van a Japón a recibir la capacitación. Nosotros fuimos en el mes de marzo del 2016 también con la finalidad de conocer cómo es el sistema de capacitación en Japón. Posteriormente, la maestra Ana Celia se va a recibir un curso de 45 días en relación a lo que es para ellos la filosofía de la manufactura. Sí, aprendió japonés en 45 días, maestro. Los elementos básicos para presentarme en una empresa. Hi. Este proyecto es un proyecto piloto a nivel nacional. Solamente lo tienen 3 entidades: Aguascalientes, Querétaro y Guanajuato. Obviamente la matrícula de mayor capacidad es Guanajuato, con los planteles de Irapuato y de Celaya, con 90 alumnos en cada uno de estos planteles. Aguascalientes con 35 y Querétaro con 40. Oiga, además de la cédula profesional, pues ya salen con chamba prácticamente los egresados. Esta es la idea de que propiamente los muchachos, cuando terminen esta carrera, propiamente se incorporen en forma rápida a las empresas. ¿Y si está un poco atado a la demanda de ellos, de profesionistas de este tipo? Bueno, es una interesante pregunta. Nosotros hicimos la propuesta que no únicamente al término de su carrera los muchachos solamente tuvieran como proyección incorporarse a una planta ensambladora, sino también tuvieran una segunda salida, incorporarse también a una empresa de autopartes. Claro. Tercero, en un momento dado, incorporarse también como jefes de talleres de plantas de marca, de talleres de marca. Y finalmente, que también pusieran su propio taller automotriz. Y una quinta salida. De emprendedurismo personal también. Exacto. Y la quinta, que también fueran capacitadores en las industrias automotriz. Muy bien. ¿Esto se va a replicar en otro tipo de industrias? Digo, ¿no creemos solo, por ejemplo, la aeronáutica o la espacial? ¿Cree que pueda servir de piloto para otro tipo de experiencias? Bueno, si logramos tener apoyos tanto de tipo gubernamental a nivel federal y estatal y obviamente a nivel internacional, creo que sí lo podemos replicar en otras áreas. Nosotros, por ejemplo, también tenemos las carreras en el área de la salud. Hace aproximadamente unos mes y medio se firmó un convenio a nivel nacional con el ISSSTE para implementar la carrera de asistente en terapia respiratoria, ya que en el aspecto médico anteriormente quien requería de este técnico eran solamente los neumólogos. Hoy actualmente en el desarrollo del área de la salud
se ha implementado una nueva carrera dentro del área de la salud, que es el médico intensivista. Entonces, también este médico intensivista requiere de la terapia del técnico en terapia respiratoria. Bueno, y habla ya de otra industria completamente, que también León es fuerte en salud, ¿no? En hospitales y en instalaciones médicas. Se me queda una pregunta. ¿El técnico automotriz puede aspirar a una ingeniería también? ¿El bachillerato le sirve muy enfocado a buscar...? Sí, el alumno en otra dimensión tiene también tres salidas personales. Una, incorporarse a educación superior. Dos, permanecer en el mercado laboral en un momento dado. Y tres, también ejercer su proyecto de emprendimiento. Muy bien. Oiga, platícame la Olimpiada que acaban de llevar a cabo. Bueno, a mí me gustaría platicar de las dos Olimpiadas. De las dos. Una, que es la Olimpiada del Conocimiento, en la cual la responsabilidad de esta Olimpiada del Conocimiento la tuvo la maestra Ana Celia, que nos platicará de cuál fue la finalidad de la Olimpiada del Conocimiento. Sirve que la dejamos hablar porque hemos estado aquí monopolizando la plática. Sí. Sí, bueno, la Olimpiada del Conocimiento es un evento anual estatal que organizamos en CONALEP, Guanajuato, y tiene la finalidad de reforzar conocimientos, sobre todo de habilidad lectora y matemática en nuestros alumnos. Cabe señalar que el mapa curricular de todas las carreras de CONALEP está muy sólido en la parte profesional, pero también tiene la formación para que los chicos vayan a la universidad. Entonces, en esta Olimpiada del Conocimiento, lo que hacemos es que no nos llevamos a las estrellas, a los de mejor calificación, sino que sacamos el promedio de calificación y ellos son los que van a participar. Trabajamos de manera colaborativa, entonces en esta ocasión fue en San José Iturbide, trabajaron 5 alumnos por plantel utilizando las tabletas que entrega Educafin como medio para realizar las respuestas, y a los equipos que llegaron a la final, bueno, se hizo a través de un concurso como los vemos en la televisión, de robar puntos y demás, y es con la intención también de que los jóvenes sepan que el español y las matemáticas pueden ser muy divertidos también. Pero no los enseñen a robar, aunque sea jugando, ¿verdad? ¿Qué pasó con los valores? Bueno, son dos Olimpiadas, ¿no? Son dos Olimpiadas. La otra es de la creatividad. Sí, la Olimpiada de la Creatividad fue el día de ayer, la celebramos. ¿Sí? ¿En qué consiste? Pues propiamente con la intención de impulsar en los muchachos, o sea, su imaginación, su creatividad y sobre todo después la parte propiamente del proyecto ya en sí como tal. Entonces, el día de ayer presentaron los alumnos de los 16 planteles sus proyectos de creatividad, ¿sí? Sus proyectos de innovación en diferentes áreas, ya sea en el área electromecánica, en el área de autoelectrónica o inclusive en el aspecto de la salud, ¿sí? Entonces, se presentaron 32 proyectos desarrollados en los 16 planteles, ¿sí? Y afortunadamente tuvimos un muy buen jurado y también lo importante, que se van a aportar capital semilla para desarrollar estos proyectos de creatividad. Muy bien. Oiga, una pregunta conociendo su perfil. El tema de la formación técnica no está reñido con que también haya una formación en humanística, en valores humanos, en cultura, general. ¿No están muy enfocados este tipo de instituciones como CONALEP a lo técnico y luego descuidamos otros aspectos? Usted que está ahí ahora, ¿no ve un área de oportunidad ahí? Sí, cómo no. Bueno, en ese sentido, nosotros ahora estamos, desde el año pasado, ¿sí? Estamos aplicando un curso propedéutico para los aspirantes a CONALEP, con la finalidad de conocer primeramente sus características humanas, conocer sus características de inclinación profesional y desde luego también conocer a los padres, ¿sí? Porque uno de los cuestionamientos que nos hacen las empresas es que muchas veces el alumno o el aspirante a ingresar a la empresa no tiene la vocación o no tiene los talentos y las habilidades. Y pongo un ejemplo un poquito sencillo. Nosotros en el área de nuestros planteles tenemos la carrera de enfermería. Entonces suele suceder que a veces la mamá, que es enfermera, pues se empuja todavía a la hija que sea enfermera. Pero resulta que cuando ya la hija comienza con las prácticas de salud, resulta que se desmaya en una transfusión de sangre o que le da temor poner una inyección. Entonces, por eso hemos desarrollado este curso propedéutico con varias finalidades y también me gustaría que en ese sentido Ana Celia platicara cuáles son las finalidades del curso propedéutico y cuáles son los aspectos en los que desarrollamos también en la parte de formación humana integral. O sea, ¿pasan todos por un curso propedéutico? Sí.
Sí, independientemente de que pasen su examen o no. Sí, este proceso de propedéutico se establece precisamente para la cuestión académica, nuevamente reforzar habilidades matemáticas y educativas, y se establece también para darles una formación, prepararlos para que se integren de mejor manera al CONALEP. Entonces, ¿qué es lo que trabajamos en el propedéutico? Curso muy intensivo de matemáticas, de comunicación, y adicional a eso estamos trabajando desarrollo humano. Entonces, los temas que estamos abordando en desarrollo humano es proyecto de vida, autoestima, comunicación asertiva, y también complementamos con actividades culturales, de identidad y deportivas, porque creemos que eso es lo que forma al joven. Adicionalmente a esto, ya que terminan el proceso propedéutico, se hace una entrevista al joven y también a sus papás para identificar cuánto apoyo va a tener el joven por parte de su familia. Contestan una encuesta de contexto que nos permite saber su situación social, económica, familiar, y también hacen una encuesta vocacional, que es un instrumento que tiene CONALEP Nacional, que nos permite saber si la carrera que están eligiendo verdaderamente concuerda con su vocación. Ya una vez que están dentro de CONALEP, tenemos un programa muy fuerte de actividades extracurriculares para reforzar la parte cultural y la parte de desarrollo humano. Entonces tenemos un concurso de oratoria y de escritura, concurso de escoltas y bandas de guerra, tenemos la olimpiada de deportiva, que esa se va a desarrollar en abril. Entonces sí complementamos. Una tercera olimpiada. ¿Cómo? Una tercera olimpiada. Una tercera olimpiada, pero esta ya es deportiva, porque promovemos tanto la activación física como la práctica de algún deporte. Y cabe señalar también que cada plantel, de manera extraordinaria, CONALEP tiene contratado con ingresos propios orientadores educativos que puedan estar atendiendo ya particularidades de nuestros alumnos. Entonces, con esto buscamos que tengan una formación integral. ¿Y cómo le va de demanda? ¿Quedan muchos rechazados cuando se vienen las inscripciones? ¿Hay planes de crecimiento? Bueno, fundamentalmente en tres localidades donde hay más demanda: Irapuato, Celaya y León. Y efectivamente la demanda es muy fuerte, sobre todo ahorita que hemos abierto esta carrera de industria automotriz en Celaya y Irapuato. O sea, por dar cifras especiales, propiamente nosotros solamente aceptamos 90 en los dos, en cada plantel, Celaya y Irapuato. Y propiamente llegan a adquirirse 300 fichas para esta carrera y solamente podemos aceptar 90. ¿Sí? Por otro lado, efectivamente sí tenemos ahorita una gran demanda por lo que viene propiamente el pico del bono poblacional. Entonces está considerado que le toca la prepa, ¿verdad? Que le toca la prepa, exactamente. Entonces está considerado que para este año la demanda va a ser aproximadamente 17,000 lugares para media superior. Efectivamente, nosotros estamos preparados para, de alguna manera, de acuerdo a nuestras capacidades, poder atender a toda la demanda de los jóvenes que están egresando de tercero de secundaria. Muy bien. Bueno, pues no sé si nos queda algo en el tintero. Usted traía toda una computadora. Sí, algo que quisiera comentarnos adicionalmente. Sí, algo importante del proceso de admisión. Tengo ahorita el registro. Estamos preparados para recibir 10,350 aspirantes y ya tenemos en preregistro 10,108, que es un preregistro. ¿Qué es para el examen de mediados para de año? Para el 26 de mayo el examen. ¿Se van a acumular más? Sí, todavía están las inscripciones abiertas. Invitamos. Pero hasta eso no suena muy desfasado. Vamos a recibir alrededor de 7,800, entonces estamos aceptando aproximadamente al 70% de los aspirantes. ¿Planteles nuevos, maestro? Por lo pronto en este año no hay posibilidades. La austeridad ya les pegó. Exactamente. ¿Ustedes invierten tanto, es recurso federal como recurso estatal? Recurso federal y recurso estatal, es correcto. Bueno. E ingresos propios. Pues, si se viene Toyota, va a haber una demanda que está ya sí, a punto de... Ya hemos tenido pláticas con ellos. La demanda eso va a crecer mucho, ¿no?, en los próximos años. Piensan contratar en sus 3 años de desarrollo de pleno 1,530 técnicos. Más todas las empresas de la proveeduría asociadas. La proveeduría, así es. Bueno, y ese sería el CONALEP de Celaya, ¿es el más cercano? Es el plantel. Y ¿cuántos planteles son ya? Son 16 planteles en 13 municipios y un plantel incorporado de la ciudad del Niño Don Bosco. ¿Cómo van en idiomas? Aparte del inglés, ¿ya están preparándolos en otros? Bueno, el viernes pasado tuvimos, realmente había una relación muy estrecha con el gobierno de Japón,
y probablemente el señor Suzuki, cónsul de Japón, ¿sí? Pues es el que de alguna manera nos está apoyando de una forma muy sobresaliente. Nos invitó a tener una charla con el Instituto Tecnológico de Japón, vino uno de los directores y uno de los planteles, con la finalidad que haya un intercambio de tanto de maestros como de alumnos en los planteles de ellos. Son 51 planteles en Japón, con una matrícula de 51,000. Les llama mucho la atención las características de CONALEP, ¿sí? Entonces vamos a establecer... Embona mucho con el tipo de educación tecnológica. Sí, porque ellos propiamente, los tecnológicos, terminando la secundaria, los jóvenes de Japón se incorporan al tecnológico y ahí hacen su prepa y posteriormente hacen su licenciatura en el mismo instituto. CONALEP solo bachillerato, sí, solamente. Solamente bachillerato. Muy bien. Pues muchísimas gracias, maestro. No se pierda, tiene noticias importantes ahí y claro se las guarda. Muchísimas gracias. Muchas a la gracias. Celia. Vamos a ir a una brevísima pausa, continuamos en un momento.